Recording in progress. Muchachos, buenos días. ¿Se escucha bien? Buenos días, profesor. Listo, muchachos, vamos a comenzar ya. En la clase pasada ya hemos dejado los papers. Ya, los que todavía les falta pueden mandar su correo y su tema, ¿ya? Creo que faltan algunos nada más. Entonces vamos a comenzar con nuestro hablar del nuevo modelo que nos en el cual nos hemos quedado, que en este caso es el modelo Nye-Bayes, ¿ya? Entonces, de acá va a salir, digamos, el tercer trabajo, que sería el análisis de lo que son los árboles de decisión con el índice Gini, ¿no? Más Nye-Bayes, ¿no? ¿Ya? Entonces, la clase antepasada hablamos bastante de los árboles de decisión, ¿no? Que tienes que analizar, en este caso, el índice Gini, para ir separando los grupos, ¿no? En este caso, ¿no? En un árbol de decisión vas a separar dos grupos, pues, ¿no? Uno que cumple, uno que no cumple, ¿no? Como variable categorizada. Habíamos dicho que, bueno, al menos una variable categorizada es más sencillo, ¿no? En cambio, una variable continua hay que ir evaluando, ¿no? Hay que elegir un valor, el cual va a ser el valor que va a separar, digamos, al dataset, ¿no? Elegido ese valor, se separan dos grupos. Esos dos grupos, hay que calcular, ¿qué cosa? El índice Gini, ¿no? ¿Ya? Calcular el índice Gini, el que tiene menor índice, menor valor en el índice, implica que tenga menor, entropía. Entonces, es aplicable para colocarlo como raíz, ¿no? Una vez que se coloca como raíz, ¿no? Se empieza a hacer una recursividad, ¿ya? Se empieza a hacer una recursividad para ir formando dos nuevos grupos, ¿no? De los dos, del que se ha formado, ¿no? Y así, ¿no? Ir creando, haciendo eso repetitivo de forma recursiva para ir creando el árbol de decisión, ¿no? Entonces, digamos, ese es el algoritmo, ¿no? Ese es el algoritmo. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver este modelo Nye-Bayes que implica el uso de las probabilidades. Ya vamos rápidamente. Para utilizar este modelo tenemos que recordar básicamente algunas propiedades de lo que es el análisis de probabilidades, ¿no? Entonces, estas probabilidades lo representamos, ¿no? De esta forma, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, las probabilidades condicionales, ¿no? La probabilidad de X1 dado X2, ¿no? O la probabilidad de X2 dado X1, ¿no? O tenemos las probabilidades juntas, ¿no? Donde tenemos dos variables acá. La probabilidad de X, que es un vector, ¿no? Es justamente ambos, ¿no? Ambos. Esta X, o joint probability, ¿no? Esta se puede alargar para N elementos, ¿no? ¿Ya? Vemos la probabilidad donde hay una relación, ¿no? Hay una relación y una condicional a la vez, ¿no? La probabilidad de X2 dado X1 multiplicada por la probabilidad de X1, ¿no? Y ahí ya se va formando, digamos, la regla de Bayes, ¿no? Tenemos acá las probabilidades independientes, ¿no? Donde no tiene, una probabilidad no tiene nada que ver, son mutuamente excluyentes. Entonces, acá será probabilidad de X1 por la probabilidad de X2, mutuamente excluyentes, ¿no? Y acá tenemos la regla de Bayes, ¿no? Ya, esta regla de Bayes es muy conocida, ya, seguramente ya la has visto en la parte estadística. La probabilidad de C, ¿no? Dado X es igual al caso donde se da, digamos, el caso donde ahora el que era condicional ahora pasa a ser la prueba principal y la principal pasa a ser una condicional, ¿no? Multiplicas esto por la principal y la condicional va aquí abajo, ¿no? Esto lo relacionan con la probabilidad, ¿no?
la prioridad, esta es la prioridad, ¿ya? Y la evidencia, ¿no? Acá hay una evidencia. La evidencia lo vas a colocar al dado, ¿no? La probabilidad que ya se dio, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de C dado X? Entonces, nos agarramos de este teorema Bayes, ¿no? O sea, entonces acá hay un ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que el robot obtiene la medida Z, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad, ¿no? De que la puerta esté abierta o cerrada, ¿no? Dado que se hizo la medida de la puerta, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjate que ya, digamos, es una probabilidad condicional, ¿sí o no? Entonces, lo que queremos acá calcular es el diagnóstico, ¿sí o no? La probabilidad que la puerta esté abierta dado la medida Z, ¿no? Entonces, el caso inverso lo llamamos generalmente el causal, ¿no? La probabilidad, ¿no? Que en este caso se ha dado la medida Z, dado que la puerta está abierta, ¿ya? El causal, ¿no? A medida el causal es fácilmente, es, ¿no? A medida el causal es fácilmente obtenido, ¿no? Ya, y acá tenemos la probabilidad, las independientes, ¿no? La donde la probabilidad que la puerta esté abierta o cerrada y la probabilidad que se haya hecho la medida o no. Ya, esta es la evidencia, ¿no? Esta es la evidencia y esta es la prioridad. O sea, tener cuidado solamente en esta forma cómo hay que relacionar estas probabilidades, ¿no? Las probabilidades, muchachos, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? Que cuando ustedes hacen sus análisis, digamos, en datos, siempre tiene que aparecer, ¿no? Siempre tiene que aparecer, ¿ya? Porque hay probabilidades, ¿no? Donde tú calculas, digamos, las funciones de densidad, por ejemplo, ¿ya? Después tienes que hacer las acumulativas también, por ejemplo, ¿no? Vas acumulando. Son gráficos que siempre te van a pedir. Entonces, si hacemos un pequeño cálculo acá, ¿no? Decimos que acá la probabilidad de que se haya hecho la medida del causal, dado que está abierto, es 0.6, y el caso contrario, ¿no? La probabilidad que en este caso que se haya hecho la medida y, bueno, el caso contrario acá, que la puerta esté cerrada, es 0.3, ¿no? Son básicamente, ¿no? Estas probabilidades tú las puedes calcular con datos, ¿ya? Hacemos un reemplazo. Acá, como puedes ver acá era la evidencia, ¿no? La evidencia tú lo puedes reemplazar, digamos, por una sumatoria de la probabilidad de Z, tú lo puedes reemplazar por una sumatoria que te va a representar básicamente Z, ¿no? O mejor dicho, algo de esta forma, ¿no? ¿Ya? Acá haces un reemplazo. Haces un reemplazo y obtienes la probabilidad de Z, ¿no? Abierto, multiplicado por, en este caso, por acá la medida dado que la puerta está abierta, por la probabilidad que está abierta, más la probabilidad, ¿no? Que hagas la medida que la puerta esté cerrada por la puerta que esté cerrada, ¿no? Pues haces los cálculos y te sale, pues, es lo que tú deseas calcular, ¿no? La prioridad. ¿Ya? Básicamente son cálculos, ¿no? Cálculos que tú ya lo has aplicado cuando has llevado el curso de estadística. Entonces, llegamos a la conclusión, ¿no? Que esa probabilidad Nye-Bayes, ¿no? Lo clasifican con la regla MAP, ya máximo a posteriori, ya, y eso es lo que se aplica, ¿no? Justamente a los modelos, se aplica a los modelos bayesianos aplicados a Machine Learning, ¿ya? Pero vamos a aplicar justamente eso, acá, para convertir, ¿no? Para aplicar la regla bayesiana vamos a tener en cuenta esta regla, ¿ya? Que la probabilidad de C dado X, ¿no? Es igual a X dado C por la probabilidad de C dado acá por la probabilidad de X. Vamos a colocarlo de esta forma.
¿ya? Como un equivalente, ¿ya? Vamos a trabajar con eso. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Con variables categorizadas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos ejemplo de training, ¿no? Para jugar tenis, ¿no? Entonces, este es el target, ¿no? Donde te va a indicar si juegas o no juegas tenis, ¿no? Ya, entonces, acá sean las condiciones para que no juegues, pues, ¿no? Si el día uno es, digamos, es soleado o está caliente o la humedad es bastante o el viento es, digamos, leve, ¿no? No juegas tenis, ¿no? Ya, día dos, cambias las mismas condiciones, pero acá el viento es fuerte, así que no juegas, ¿no? Día 3, ¿no? Tienes otros parámetros para los parámetros o para las variables de, digamos, de ambiente, ¿no? Que justamente te dan a ti la posibilidad de ir a jugar o no ir a jugar, ¿no? Entonces, en función a estas variables categóricas, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar una probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que vaya a jugar o que no vaya a jugar, ¿no? En función a esto, ¿no? Entonces, después, nosotros vamos a ingresar, ¿no? Cuando ya el algoritmo haya aprendido, nosotros vamos a ingresar acá cuatro características diferentes a esto, ¿no? Y nos tiene que decir si vas o no vas a jugar tenis, ¿no? Es ya como un adivino ya, ¿no? Entonces, acá tenemos, digamos, la fase de aprendizaje. Entonces, en esta fase de aprendizaje, ¿no? Nosotros tomamos, digamos, una de las características, que en este caso es, digamos, el si hace calor, si hace lluvia, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esas características, ¿no? Tenemos tres, ¿no? Calor, overcast y lluvia, ¿ya? Tenemos tres. De temperatura tenemos si es caliente, si está, el ambiente está tranquilo, ¿ya? De humedad tenemos si es normal o si es grande, o sea, si hay una humedad grande. Del viento tenemos viento suave, viento fuerte, ¿no? Entonces, todo, como recuerdas, tú tienes que hacer, calcular la probabilidad comparando con el target, ¿sí? Ya eso pasó en Gini, pasó en lo que es el perceptrón también, regresión logística. Todo hay que ir comparando con el target. Entonces, acá dice lo siguiente, ¿no? De esta característica, ¿no? ¿Cuántos de esos datos, ¿no? Justamente están como calor. Entonces vamos por acá. Tenemos, por ejemplo, de esta característica donde tú sí vas a ir a jugar tenis, ¿no? Obviamente. Tenemos acá, vamos a ver por acá, ¿no? Donde tú vas a jugar tenis, tenemos uno por acá y dos, ¿no? Dos que vas a jugar tenis, ¿ya? De las 3, 6, 7, 8, 9, 9 aceptaciones, ¿no? Que sí vas, ¿no? Entonces sería dos novenos, ¿ya? Dos novenos. Analizas tu gráfico, acá están dos novenos. De las que no vas a jugar, ¿no? De las que no. Analizas los dos, todos los nos, serían cinco muestras, cinco samplings, de las cuales dos son con el mismo ambiente, ¿no? Calor. Entonces serían tres quintos, ¿no? Ahí está, uno, dos, tres, ¿no? Tres quintos. Serían tres quintos para acá. Ahí está, ¿no? ¿Ya? Entonces, que tú aceptes y que no, ¿no? Tienes acá nueve muestras y que no aceptas o que no vas a jugar tenis, tienes cinco muestras, de las cuales tomas, ¿no? En qué caso de que vayas a jugar tenis, el ambiente es acá overcast, por ejemplo, 4, y que no vayas a 0, que haya un rain o lluvia, acá tienes 3 y acá tienes 2, ¿no? Ya, y esas, digamos, son las probabilidades, ¿no? Las probabilidades más simples, ¿no? Los casos favorables, ¿no? Sobre los casos totales, ¿sí o no? Así lo calculas, ¿no? ¿Ya? Las probabilidades simples. Entonces, eso vas a analizar tanto para esta característica, para esta y para esta, ¿no?
Entonces acá tú ya puedes sacar, ¿no? De estas tablas que has formado puedes ir sacando conclusiones, ¿no? Puedes ir, bueno, acá es, digamos, la probabilidad total, ¿no? Del target. La probabilidad que vayas a jugar tenis es los 9 y 14 avos, ¿no? Casos favorables sobre las muestras totales. Caso que no vayas a jugar tenis, tus casos favorables para no ir a jugar tenis serían 5 sobre las muestras totales, que sería 14, ¿ya? Pero acá ya tú te estás dando cuenta que, digamos, ya hay una condicional, ¿sí o no? ¿Ya? Porque vas a tener en cuenta que si vas bajo una determinada condición, o que si no vas a jugar bajo una determinada condición también. Entonces, analizas esas condiciones y ya tienes, digamos, las probabilidades condicionales con las tablas, ¿ya? Entonces, se hace un test, ya se hace un test con esas todas esas características. Ahí agarramos, por ejemplo, ¿no? Que el ambiente sea calor, ¿no? Dado que vas a jugar, ¿no? Analices, por ejemplo, la tabla, que sea calor, dado que vas a jugar, ¿no? Sería dos novenos, ¿no? ¿Por qué dado que se va a jugar? Porque ya, ¿no? En ese target, ¿no? Ya estás como que ya aceptaste a jugar, ¿no? Ya esto ya está dado ya. Ya no es que, ¿no? No es que todavía vamos a formar, digamos, con datos nuevos, ¿no? Sino que eso ya está dado. Ya con eso vas a encontrar, digamos, el entrenamiento. Si agarras otro, ¿no? Por ejemplo, cuando la temperatura es cool, ¿no? Y dado que, si la temperatura es cool, dado que hayas ido a jugar, ¿no? ¿Cuál es esa probabilidad? Te dice, vamos a cool, ¿no? Que si vayas a jugar, 3/9. ¿Ya? Entonces ya tienes, ¿no? Con estas tablitas ya tienes todas esas probabilidades condicionales. Las analizas, ¿no? Y te quedan acá varias, ¿no? Las tablas, ¿no? ¿No? Y posteriormente vamos a aplicar la regla MAP, ¿no? La regla MAP. Entonces en la regla MAP te dice lo siguiente. Te dice, como lo estábamos viendo, ¿no? La probabilidad, ¿no? Que sea, por ejemplo, sunny o calor, dado que vas a jugar, que sea cool, dado que vas a jugar, que sea digamos, la humedad alta que vas a jugar, que el viento sea fuerte que vas a jugar. Todo esto, ¿no? Multiplicado por toda la probabilidad que si vas a jugar, sale 0.053, ¿no? Y haces lo mismo para, en el caso que no vayas a jugar, ¿no? Todas las condiciones de los parámetros, dado que no vayas a jugar, multiplicado por la condición que no vayas a jugar, ¿ya? Entonces, de acá, por ejemplo, sacas dos porcentajes, ¿no? Dos valores. Entonces, ¿qué valor es mayor? 0.02 es mayor a este que está acá. Entonces, la etiqueta, ¿no? O se puede concluir que no vas a jugar, por ejemplo, en este caso. ¿Ya? Que no vas a jugar. Dado estas condiciones, ¿ah? Ya dado estas condiciones. ¿Ya? O sea, te hemos dado estas condiciones, ¿ya? Tú puedes cambiar las condiciones de humedad, de temperatura, de viento, ¿no? O de ambiente. Puedes cambiar las condiciones y puedes saber si vas a jugar o no, dependiendo de tu tabla, ¿no? Entonces, con esos datos, ¿no? Nosotros ya podemos predecir, ¿no? Predecir, en este caso, si es que vas a jugar tenis o no, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma lo vamos a ir armando. Ya vamos a ir armando nuestro modelo de aprendizaje usando Bayes, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta algunos parámetros estadísticos muy utilizados, ¿no? Por ejemplo, la varianza, ¿ya? Y también la media, ¿no? Entonces acá, si nosotros nos colocamos a analizar, por ejemplo, lo que es la media, por acá. Ya. Por ejemplo, de estos elementos que tenemos acá, de estos pesos, 10, 20, 30, etcétera,
¿no? Nosotros podemos concluir aquí cuánto es una media, ¿no? Una media aproximadamente 30 kilogramos, ¿ya? Entonces tenemos esa variable estadística, ¿no? La media. Igual acá, ¿no? Acá tenemos también un conjunto de pesos, ¿ya? Cuya media va a ser 4. Entonces, con esta media tú sabes que puedes ya, puedes, digamos, saber cómo es el comportamiento en cuanto al valor del peso de ese grupo, ¿sí o no? ¿No? Por eso es una variable estadística muy utilizada, ¿sí o no? Dice tu media, ya más o menos, ¿sabes, no? ¿Ya? Ejemplo, en una clase FIE, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, ¿no? Sacan la media 13, ¿no? Entonces, más o menos ya tú te imaginas cómo están los alumnos, ¿no? Sus notas ya más o menos ya las estás imaginando, ¿ya? Entonces, acá también, ¿no? Tienes otro grupo de pesos. Acá la media es 13, ¿no? ¿Ya? La otra variable es la varianza, ¿no? La varianza básicamente te indica, pues, cuán alejados, ¿no? Están los valores dentro de un determinado grupo, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, tienes 10, 20, ¿no? Está un poco alejados, ¿no? ¿Ya? De sus porcentajes. Entonces, más o menos la varianza, si nosotros nos colocamos a analizar, ya más o menos tenemos que ir comparando con otros grupos para saber cómo está, pues, también, ¿no? Esta varianza lo representamos por este símbolo sigma, ¿ya? Varianza de A, ahí está, ¿no? Aunque este símbolo sigma también lo conocen como, ¿cómo lo reconocen? Otro nombre tiene por la estadística, ¿no? ¿Cuál es ese nombre, muchachos? Ustedes lo saben. Ya vamos a dejarla ahí, ¿no? Ya. Acá también calculamos la varianza, sigma B, varianza S, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a analizar, ¿no? Digamos así, medios visuales y por los valores, ¿no? Rápidamente deducimos que la varianza de A es mucho mayor, ¿no? Los valores están más, digamos, no son muy valores, muy, no es un grupo compacto, ¿no? Sino son un grupo donde los valores están ligeramente distantes, ¿no? Acá la varianza B ya como que baja un poco, ¿no? Y acá la varianza es mucho menor, ¿no? Grupos están más compactos, deducimos que acá la varianza de A es mayor a B y mayor a C. Ya, una vez que tú tienes la media y la varianza, tú puedes calcular la probabilidad, ¿no? Dentro de la campana de Gauss o el gráfico, ¿no? En este caso, la normal, ¿no? Entonces, tú puedes hacer ese cálculo, ¿no? Por ejemplo, puedes pasar un peso de 9 kilogramos, ¿no? Efectúas la densidad, ¿no? De probabilidad, su fórmula. Entonces, acá despejas, acá colocas la varianza, x menos la media sobre la varianza, todo elevado al cuadrado, ¿no? Eso te va a dar una probabilidad, ¿ya? Eso te va a dar una probabilidad. Vas a evaluar ese 9, esta x, en todas las variantes, en todo, digamos, vas a evaluarlo con todas las varianzas y las medias de todos los grupos, y te tiene que salir donde la probabilidad es mayor, pues, ¿no? Donde x se acomoda mejor, ¿no? Porque acá tú le estás pasando una media y una varianza, ¿no? Acá se puede apreciar que como esto es 9 kilogramos, ¿no? Lo más probable es que se aproxime acá, ¿ya? Ligeramente con respecto a B, obviamente, y acá la probabilidad de B, de C es mayor a B, y es mucho mayor que A, ¿no? Que 9 acá no, pues imposible casi, ¿no? ¿Ya? Y eso sería, muchachos, eso sería lo que vamos a utilizar. Entonces, la formulita con la que vamos a trabajar va a ser esta, ¿ya? Esto es la evidencia, la data, porque es lo que ya tenemos. Esto es lo prioritario. La probabilidad de la clase. Entonces, tú vas a decir la probabilidad de una clase, ¿ya? ¿A qué llamábamos clase, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes nos representaban la clase?
¿Se acuerdan o no? ¿A quién le decimos clase? Al target, ¿no? Al target. Entonces, el target va a ir variando y ahí vas a tener la prueba de la clase. Pues, ¿ya? En vez de colocar ya, digamos, que por ejemplo vas a jugar tenis o no vas a jugar tenis, ¿no? Vamos a reemplazar por clase, ¿no? ¿Dado qué cosa? Dado la data, ¿no? La data es ya los dados del training o el mismo dataset completo, ¿no? Acá es el caso inverso, ¿ya? Y te queda esa probabilidad, ¿no? Condicional. Condicional de la clase dado la data, ¿ya? Esa es la jugada, de la clase dado la data. Bueno, muchachos, vamos a comenzar a implementar eso, ¿ya? Entonces, para comenzar a implementar eso, vamos a visualizar acá un dataset, ¿ya? Ahí está. Vamos a visualizar un dataset cualquiera. Ya, esto no tenemos, ¿no? Esto tenemos calculado. Quitar estos detalles acá. Acá nuestra data es la siguiente, ¿no? Tenemos nuestro dataset con dos clases, ¿no? Clase 0 y clase 1, ¿ya? Nosotros imprimimos acá prints. ¿No? Este no está definido todavía. Ya está nuestra data, ¿no? Ahí está. Ya, entonces vamos a ir trabajando esta data, muchachos, ¿ya? Entonces, queremos utilizar el modelo de Navier-Bayes. Entonces, vamos a comenzar definiendo la separación de clases, ¿no? Porque acá recuerda que acá tú vas a encontrar la probabilidad de la clase dado la data, ¿sí? Acá tienes dos clases, ¿no? Entonces, vas a ir la probabilidad que el target sea 0, dado la data, y la probabilidad de que el target sea 1, dado la data también. Entonces necesitamos separar por clases, ¿ya? Entonces, para separar por clases, vamos a definir una función que vamos a llamar por clases. Ya, en estas clases le vamos a pasar el dataset. Le pasamos el dataset, ¿ya? Ya, y para separar las clases, ya, recuerda que es válido utilizar los diccionarios, ¿no? Vamos a utilizar bastante los diccionarios porque te da la clave y todos los valores, ¿no? Por ejemplo, acá quiero que es, yo tengo acá la clase 0 y acá están todos sus grupos. Entonces vamos a separar, separados. Un diccionario, muchachos. Ahí está. Entonces vamos a recorrer la longitud del dataset. Ya cuando tú recorres la longitud del dataset, te está indicando cuántos registros, cuántas filas, ¿no? Vamos a recorrer todos. Ya. Entonces vamos a identificar a los datos. Ya. Vamos a ir trabajando, por ejemplo, con este primero. Lo trabajaremos con este, con este, con este, con este, ¿no? ¿Ya? Vamos a tomar el primer dato, por ejemplo, ¿ya? Dataset. Ya estamos tomando la primera fila, ¿ya? La primera fila. Y le tomamos, lo guardamos en un vector, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿ya? Obviamente que este i va a ir variando, ¿no? Y vas a tomar la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, así, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a asumir que estamos trabajando con la primera, ¿no? Luego ya todo se repite.
Entonces, a ese vector vamos a extraerle su clase, ¿sí o no? ¿Cómo le extraemos? Decimos vector menos uno simplemente, ¿no? Ahí está, le hemos extraído, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Esta clase, tenemos que guardarlo acá en nuestro diccionario, porque nuestro diccionario nos va a guardar los datos por clases. Entonces vamos a decir, ¿no? Si este valor de clase, obviamente que este diccionario está vacío todavía, ¿no? Entonces decimos acá, como vamos a hacer múltiples repeticiones, decimos acá, si este valor, si este valor de clase, ¿no? No está en mi diccionario, no está en mi diccionario, si no está, lo voy a agregar, ¿ya? Si no está, lo voy a agregar. Obviamente que no va a estar, pues, ¿no? Porque tú vas a tomar cualquiera de estos ceros, este cero que estás tomando, no está, ¿sí o no? Ya, pero después cuando tomes este, ya está, ¿sí o no? Para este ya está, ya está. Acá no está otra vez, pero los demás sí están, ¿no? Ya, entonces decimos acá, si no está, hay que agregarlo, ¿no? Entonces decimos acá, vamos acá. Sin esta, vamos a generar un de nuestra diccionario separados con la clave valor, clase valor o valor de clase. Vamos a crearnos con esto. Vamos a crearnos con esto una lista, ¿no? Donde van a estar todos los datos. Ya vamos a crear con esto una lista. Ahí vamos a guardar todos los datos. ¿Ya? Y dentro de esta lista los vamos a ir guardando, ¿no? Decimos separados. ¿Ya? Solamente con los de esa clase. ¿No? Valor de clase. ¿No? Append el vector. Ya está. Entonces, esto se va a repetir para esta, para esta, para esta, ¿no? Para todas las filas, ¿no? Entonces vamos a retornar por acá el valor de los separados. Vamos a traer nuestro dataset para verlo. Vamos acá a invocar esto separado por clase, separar por clase. Copiamos, le pasamos el dataset. Ya le pasamos el dataset y esto lo vamos a retornar. Vamos a retornar en una variable, por ejemplo, xy. O SP, ¿no? Separado por clases, así, STPC. Acá imprimimos, ¿no? Print. ¿Está? Ahí está, ¿no? Este es lo que queríamos, ¿no? Fíjate, de la clase 0 tengo este, ¿no? Este que está acá, 2.3, tengo este que está acá. ¿No? Ahí está, ¿no? Clase 0 por el último término. Ahí está, hasta acá. ¿No? Ahí está. Ahí. ¿Ya? Ahí está, ese sería tu primer elemento, ¿ves? ¿Ya? ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos encontrar probabilidad, pues, ¿no? Probabilidad. Acá la clase 0 va a ser la clase 0, ¿no? Pero ¿cuántos son, digamos, las muestras favorables para que te dé clase 0? Si digamos acá son 5, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí o no? Ya para la clase 1 también, ¿no? Ya tiene sus propias, le hemos separado por listas, ¿no? Esto de los diccionarios ya lo hemos utilizado antes, ¿ya? Listo, muchachos. Ahora vamos a calcular las variables estadísticas, como lo hemos mencionado. La media, la desviación, ahí está la desviación estándar, la varianza, etcétera.
Ya, entonces vamos a hacer ese cálculo ahora. Ya, esto ya lo tenemos, así que lo vamos a comentar. Vamos por nuestro cálculo de la media. Así lo colocamos, ¿no? Sí, para... La media, pues tú sabes que lo vas a hacer por columnas, ¿no? Entonces, a pasarle las columnas. Ahí le pasa, ¿no? Hay que hacerlo por columnas. Entonces, vamos a decir... vamos a retornar acá. Vamos a hacer el cálculo. La media, le vamos a poner la viga MX. La sumatoria de los valores de toda la columna. ¿No? Dividido entre qué, muchachos, entre la suma o entre la longitud de la columna. Y ahí retornamos acá esto, ¿no? Eso es al toque nomás. ¿Qué más? La desviación estándar. Desviación estándar lo colocamos así. Ya. Ya, la desviación estándar también lo hacemos por columnas, ¿no? Esta parte ya tú lo dominas bien. Entonces, primeramente, para el cálculo de la desviación estándar necesitas ¿qué cosa? Necesitas a la varianza y necesitas a las medias, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a... vamos a calcular la media de la columna. Vamos a invocar a esta función. A esta función media. ¿Ya? Y le vamos a llamar a esto un valor, el promedio, ¿no? Así. O una media, sino la media real, ¿no? ¿Ya? Porque ahí estamos calculando la media por columna. ¿Ya? Listo. Ahora con esta media, ¿no? Vas a calcular la varianza, ¿sí? Ya vas a calcular la varianza. La varianza ya tú sabes calcular. La varianza es una sumatoria, ¿no? De todos los elementos, ¿no? De todos los elementos divididos, ¿no? O mejor dicho, a ver, vamos por acá. La varianza, ¿cómo lo calculas? La varianza tú lo calculas como la sumatoria, ¿no? La sumatoria de los elementos X, ¿no? De la columna menos el promedio, ¿no? Menos su media. Ya, todo esto elevado a ¿qué cosa? Al cuadrado. ¿Ya? Dividido por la cantidad, ¿no? Dividido por la cantidad de elementos, ¿no? Por el total. Vamos a ponerle así la longitud de los elementos, ¿no? ¿Estamos bien o no, muchachos? La varianza. Claro, ¿no? Acá la varianza la tenemos acá, pues. Está nuestro PPT. Acá está, ¿no? Esta es la varianza. Esto que está acá es nuestra varianza. ¿Ya? Ahora, para hacer, digamos, la desviación estándar, lo único que tienes que hacer es sacar la raíz de la varianza, ¿no? Ahí está. Ya, esa sería. Ya, esa sería. Este va hasta acá, ¿no? Este va hasta acá. Este es XY. Hasta ahí, ¿no? Así. Ya, entonces calculamos eso, ¿no? Vamos a calcular eso. Hacemos la suma. Dentro de la suma, ¿cómo
como va a ser la suma, muchachos, de todas las columnas, columna 1, columna 2, o sea, todas las varianzas, ¿no? Entonces vamos a acudir al famoso for, ¿no? For en este caso ya vamos a calcular acá x en la columna. Ya está. Entonces calculamos x en la columna. Acá calculamos, ¿no? Recuerda que acá va la expresión, sería x menos la media, todo elevado al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Y esto hay que dividirlo finalmente sobre la longitud, vamos a decir, de la columna. Acá hay que, muchos le restan menos uno, o sea, hacer ahí nomás, ¿no? Ya, una vez que tenemos eso, vamos a retornar. En este caso, vamos a importar acá una, la librería MAT, por ejemplo. Acá decimos MAT.sqrt de la varianza, ¿no? Ya está. Ya, ahí está. Entonces vamos a ir visualizando, ¿no? Hay que visualizar cómo nos va quedando, ¿no? A ver, tenemos acá, hay que pasarle acá las columnas. Ya, hay que pasarle una columna aquí. Hay que calcular la media, pero hay que pasarle una columna. Entonces, para tú poder calcular la columna, lo podemos hacer de esta forma. Podemos hacerlo así, ¿no? Acá vamos a ver, ¿dónde está nuestro dataset, no? Vamos a tomar nuestro dataset, por ejemplo. Ya, tú sabes que acá, por ejemplo, de si tomamos de esta forma, fila, ¿no? Fila in dataset. Acá calculamos, por ejemplo, la fila 0, ¿no? Acá te daba toda la columna 1, ¿sí? ¿No? Si esto lo guardamos aquí en col, lo imprimías. Vamos a imprimir acá nuestra col. Si esto tú lo imprimes, ahí está, ¿no? Esta es la primera columna, ¿no? Si visualizamos 3.39, 3.11, 11.34, ahí está, ¿no? 3.39, 3.11, 1.34, después viene 3.5. 3.5, ahí está, esta es la primera columna, pues. ¿Ya? La primera columna. ¿Ya? Si tú querías imprimirlo, por ejemplo, vamos a imprimirlo así. Allá, ya. Acá vamos a recorrer, ya como ya tenemos nuestra columna. Ya está. Y no iterable, dice, ¿no? Ahí, a ver, acá. Ahí acá me falta. Y ahora sí. Ahí está, ¿no? Ya, pero queremos visualizarlo como columna, pues. Vamos a quitarle este, ¿no? Ahí está, ¿no? Está tu primera columna, ¿no? Si lo comparamos con esto, ahí está, mete la primera columna, ¿no? 3.11,
Acá faltó el 3.39 que lo colocaba acá, acá está. Viene el 1.34, 3.5, ahí está, ¿no? Ya. La primera columna está ya. Vamos a quitar esto. Ya. Entonces, de esta columna, nosotros tenemos que calcular, como dice acá, de esta columna tenemos que calcular su media, ¿no? Entonces, vamos a calcular una media. Invocamos a min, ya le pasamos col y rebotamos esto como mx y lo imprimimos, ¿no? Print mx, liga mx, y esta es tu media, ¿no? Acá vamos a colocar la media. Media es, ¿no? Y vamos a... Esta es la media, ¿no? Más o menos un 5.17, ¿no? Está oscilando ahí, ¿ya? ¿Qué más? La desviación estándar. Desviación estándar. Entonces vamos a poner acá la desviación. La desviación estándar. Ahí está la desviación estándar. Vamos a invocar a esta... A esta función le pasamos nuestra columna, col, y acá este desvío, std, así nomás, y lo imprimimos, ¿no? Print std. Damos media no definida, ¿no? Entonces acá, este, media. Acá tenemos la desviación estándar. Fíjate esa desviación estándar, 2.6, ¿no? Entonces, si tú te fijas entre los valores, sí, ¿no? Más o menos está en 2.6, ¿no? 2.6 la separación entre los datos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya tenemos, pues ya tenemos eso. ¿Ya? Entonces, comentamos todo esto. Solamente este es para mostrar cómo ya estamos obteniendo las funciones. Damos esto. O estamos de acuerdo. Y ahora sí vamos por. Ya, ahora sí nos toca calcular eso, ¿no? Nos toca calcular eso. De este cálculo, muchachos, de calcular, digamos, la media, desviación estándar, etcétera, lo podemos hacer en una sola función. Esa función se va a llamar la sumarización, ¿ya? Que lo encuentras en librerías también, ¿ya? Pero acá, como estamos trabajando con funciones, vamos a colocarlo por acá. Es sumarización. ¿Ya? Y le pasamos el dataset, ¿no? Listo nomás. Ahí está. Listo. A ver, muchachos, me dan un minuto por acá.
Ya, continuamos. Ya vamos a verificar esta sumarización. Vamos a decir es sumarizar. Sumarizar. Fíjense que vamos a hacer la misma jugada, ¿ya? Con el for. Vamos a hacerlo así, ¿ya? For column in. Y acá vamos a poner acá, vamos a hacer esta jugadita, el sí. Dataset. Ahí está. ¿Ya? Es como si estamos haciendo un cipiado. ¿Ya? Vamos a... Ya tú sabes que acá se coloca la expresión, sino que lo que queremos calcular. Lo que queremos calcular acá va a ser lo siguiente. Va a ser la media, que le hemos puesto acá como means, me parece. Ajá, ahí está. ¿De quién? De la columna, ¿sí? Eso tú lo sabes. ¿Qué más? ¿Qué más? La desviación estándar, ¿sí? Ahí está. Tiene que coincidir con nuestros otros valores, ¿no? ¿La desviación estándar de quién? De la columna, pues. ¿Ah? ¿Quién más? Vamos a calcular la longitud de la columna. Ya vamos a ver qué nos sale. ¿No? Columna. ¿Ya? ¿Listo? Y eso vamos a retornar. Vamos a invocar a esto. Todo bien. Vamos a sumarización. Le pasamos el dataset, no hay problema. Es el mismo que está arriba. Está con dataset. Y después, ¿no? Y después lo guardamos en S de sumarización. SZ. Lo pasamos a imprimir. A ver un momentito, muchachos. Chequen ahí los valores, ¿no? Por ejemplo, para la columna 1. Un ratito. Ahí está. Listo, muchachos. Fíjense, chequen ahí, ¿no? Lo han guardado en tuplas, ¿sí o no? Estamos en tuplas, ¿ya? Fíjese, este es para columna 1, ¿no? Para columna 1, esta es la media, ¿ya? Que más o menos leemos acá 5.17, ¿sí o no? Si ustedes se acuerdan, ¿sí o no? Después tenemos la desviación estándar con 2.6, ¿no? Y la totalidad de elementos de la columna son 10 elementos, ¿sí o no? La longitud es 10, pues, ¿no? Esta, ¿no? 10. Para la columna 2 también en una tupla, ¿ya? 2.9, desviación estándar 1.5 y 10, ¿no? Fíjate que acá lo estamos, ¿no? Tenemos acá para las, de los, esto es de la media, la desviación estándar de los targets, ¿no? De las clases, ¿no? ¿Ya? Pero de ellos no nos interesa, pues, ¿sí o no? Nosotros queremos de estos nada más, ¿sí o no? Si con estos vamos a calcular el target. ¿Esto para qué? Pues, ¿sí o no? Y así que lo vamos a eliminar de esos, ¿no? Y que decimos acá. Vamos por acá, sumarizar. La última, ¿no? Ahí está, ya se fue. ¿No? Nos interesa de estos nada más. ¿No? Entonces, pues, en vez de hacer todo esto, simplemente con esto nada más, ¿ya? Entonces, ojo, lo puedes hacer con zip, ¿ya? Comentamos esto. ¿Ya? Y ahora vamos a sumarizar justamente esto, pero por clases, ¿ya? Por clases, ¿sí? ¿Por qué por clases? Acá, si nosotros vamos a nuestro diccionario, que hemos encontrado acá donde estamos, acá está, ¿no? Por clases. O sea, si nosotros vamos por acá, ¿ya? Queremos encontrar, digamos, ¿no? La sumarización, o sea, la media y la desviación estándar cuando la clase sea cero. Ahí está, hasta acá. Queremos encontrar la media y desviación estándar cuando la clase sea uno. Ahí está.
¿Ya? O sea, vamos a hacer por clases, ¿ya? Entonces comentamos esto y vamos a sumarizar por clases. ¿Qué le pasamos el dataset? Entonces acá vamos a separar por clases, ya justamente para eso hemos hecho esto. Llamamos a esa función, le pasamos el dataset. Ya está. Eso nos va a devolver, ¿no? Vamos a decir que eso ya está con las clases separadas, ¿ya? Va a devolver las clases separadas. Ya está. Como ya tenemos las clases separadas, ¿ya? Vamos a hacer nuestra sumarización por clases en un diccionario. Ya, por ejemplo, para la clase 0, ¿cuál es la media? ¿Cuál es la división estándar? Para la clase 1, ¿cuál es la media? ¿Cuál es la división estándar? ¿Por qué hacemos eso? Claro, porque necesitamos calcular las probabilidades, ¿ya? Entonces vamos a hacer una sumarizar, ¿sí? Esto es la sumarización por clases, así que vamos a hacer un diccionario. Ya, y vamos, ¿no? Vamos arrancando acá, ¿ya? Entonces dices, para los valores, el valor por clase, así, ¿ya? El valor por clase, recorremos la fila, en, acá, en separadas, ya vamos acá, en separadas. Acá, ojo que acá estamos, esto muchachos, ojo que es un diccionario, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Esto es un diccionario, ¿eh? Porque esto lo que te retorna es un diccionario de esta forma, pues. ¿Ya? Este es un diccionario. Al ser un diccionario, estamos recorriendo acá un diccionario, vamos a obtener dos valores acá. La clave y valor, ¿sí o no? ¿Ya? Esta es la clave y toda esta fila es el valor, ¿sí o no? ¿Ya? Lo hemos explicado en diccionario en su momento, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, si este es un diccionario, para tomar ambos valores, acá los podemos tomar con el parámetro punto ítem, ¿ya? Así, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, vamos a tomar acá sumarizar, guardando, y vamos a crear un elemento con esta clase valor. Esa parte también, sí les expliqué, me acuerdo con un ejemplo de futbolistas todavía. ¿Ya? Vamos a guardar en esta clave, ¿ya? Un valor. ¿Pero qué valor? Justamente, ¿no? Los sumarizados por, en este caso, por columna. ¿Ya? Entonces vamos a llamar a este. Ya está. Ya. Ya, y en vez de pasarle acá el dataset, ya le vamos a pasar las filas, ¿no? Acá nos van a arrojar las filas. Ya, porque acá nos va a dar todo este dato, ¿sí o no? Todito esto, ¿sí o no? Ya, todo este dato, ¿eh? Ya. O sea, cuando me refiero a filas, me estoy refiriendo a todas estas filas, ¿no? Porque acá, mira, ¿cuántas filas hay? Varias, ¿sí o no? ¿No? Ya, todas estas filas le estoy pasando acá. Ahí está. ¿Ya? Que acá me va a dar clave, valor, por si acaso. Este es un diccionario, clave, valor. Un ejemplito, ¿ya? Para que tú lo veas, ¿no? O sea, ejemplo, un diccionario. Recuerdes un momentito acá. Lo que. La clave, por ejemplo, siempre coloco este ejemplito, ¿no? Sí, haciendo alusión a los futbolistas. Trauquiño. Cueviña. Ahí está, ¿no?
Si tú imprimes, por ejemplo, haces, imprimes nada más el semáforo, in equipo, por ejemplo, ¿no? Ya. Ya. Imprimes y, por ejemplo. Imprimes eso y te quedan pues, las claves, ¿sí o no? Fíjate, esa es la clave, ¿eh? ¿Ya? Ahora, si tú sabes que esa es la clave, entonces vas a decir, quieres imprimir los valores, vas a hacer así, ¿sí o no? Así, equipo. Sí, ¿sí o no? Ahí te tienen que salir los valores, ¿sí o no? Ahí está. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si acá ahora le aumentas, ¿no? Clave y valor. ¿Está? Y acá le dices punto ítems. Ya está. Vamos a imprimir acá, por ejemplo. Sigue saliendo lo mismo, pero ahora tenemos dos chances, ¿sí o no? Podemos imprimir la clave directamente. Podemos imprimir el valor. ¿Sí? Ya está. Valor. Ahí está, ¿ves? Galese 1, Trauquiño 3 y Cueviña 10, ¿sí o no? ¿Ya? Es la misma jugada que estamos haciendo, ¿ya? Ahora, como acá, fíjate, estamos guardando, ¿sí? Lo que podemos hacer acá también, esto es válido. Pues. Por ejemplo, acá le vamos a colocar este lapa, ¿no? Le colocamos el lote, por ejemplo, ¿no? Ahora imprimimos equipo. Ya imprimimos equipo. Ahí está, pues, ¿no? Lapa. O sea, tú puedes crear elementos así al toque nomás, ¿no? Como acá tenemos nuestro diccionario vacío, ¿no? Le hemos creado un valor, el valor, ya sabes, el valor, que en este caso es, hace el valor de, digamos, de, hace el papel de clave, porque son ceros y unos, y esto hace el valor de, hace el papel del valor, ¿ya? Listo, entonces acá retornamos esto, pues. Sumarizar. Ya está. ¿Ya? Entonces vamos a implementar esto para que tú veas cómo está quedando. Lo copiamos. Ya, le pasamos todo el dataset, no hay problema. Y acá lo retornamos como SR, ¿eh? SR de sumarizar. Ah, y lo imprimimos aquí. Lo ejecutamos. Ahí está, fíjate, ¿eh? De la clave 0, ¿no? De la clave 0, fíjate, de la clave 0, de la columna 1, ¿no? De la columna 1 tenemos, ¿qué cosa? Su media, desviación estándar y su número de elementos, ¿no? De la clave 0, su columna 2, tenemos su media, desviación estándar. Número de elementos. De la clave 1 o clase 1, ya no. O target 1, como quieras llamarlo. De la columna 1, su media, desviación estándar y su número de elementos. De la columna 2, su media, su desviación estándar y su número de elementos, ¿no? Ya tienes el resumido. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar eso? Porque vamos a calcular la probabilidad, ¿sí o no? Pero utilizando qué cosa? ¿A quién utilizamos? ¿A quién recurrimos? A Carl Gauss, ¿sí o no? Gauss o gaussiana, como quieras, ¿no? Vamos a visualizar el nombre de Gauss. Su nombre completo era Carl Friedrich Gauss, ¿no? Carl Friedrich Gauss, ¿ya? Vamos a aplicar a su teoremita de Carl Friedrich Gauss. Vamos por acá, justamente para hacer eso, la cálculo de las probabilidades, ¿no? Acá ya calculamos las probabilidades. Ya está, vamos a calcular las probabilidades. Entonces, para el cálculo de las probabilidades, ¿no? Ya, tú ya sabes, pues, ¿no? Hay que definir rápidamente una función y decimos cálculo probabilidad. Ahí está. ¿Qué le vas a pasar, muchachos? ¿Qué le vas a pasar?
le vas a pasar obviamente un valor, ¿sí o no? Una X, ¿ya? Ahí está. Ya, una X simplemente, ¿no? ¿Qué más? Esto vamos a comentar, ¿eh? Porque casi esto ya. Y ahí lo descomentamos, ¿ya? ¿Qué más le vas a pasar? Le vas a pasar la media, ¿sí o no? ¿Qué más le vas a pasar? La división estándar, ¿sí o no? Vamos a. Son así nada más, ¿no? De división estándar. ¿Ya? Aunque eso lo podemos calcular dentro también, ¿no? Listo. Vamos a calcular eso, pero para previamente vamos a esta desviación estándar. Esta desviación estándar ya se supone que ya lo tienes. Acá. Ya. Entonces calculamos, ¿no? Entonces tú sabes que para calcular eso hay que hacer esto, pues. ¿Ya? Entonces vamos a calcular primero la parte del exponente, decimos exponente. Exponente es igual a qué cosa. Maths.exp, ¿ya? Todo esto, dentro de todo esto que hay, muchachos. Bueno, toda la locura, ¿no? Toda la locura de x menos la media, ¿no? ¿Sí? X menos la media, ¿ya? Todo esto lo elevas al cuadrado, ¿ya? Todo eso lo vas a dividir, todo eso lo vas a dividir. A ver, recordándome por acá, todo eso lo vas a dividir entre la desviación estándar, ya todo lo divides entre la desviación estándar, por 2, ¿eh? Acá todavía por 2, ¿no? Acá falta un 2 todavía. Ya, vamos a dividirlo acá todo, 2. Y después me parece que todo hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Todito. Ya toda esa expresión al cuadrado. Y acá hay un menos todavía, me acuerdo, ¿no? Acá hay un menos. Entonces todo esto elevado al cuadrado todavía. Entonces, vamos a elevarlo todo esto al cuadrado. Vamos a ponerle acá un. Ahí está, ¿ya? Todo esto elevado al cuadrado. Y todo esto encima, menos uno. A ver dónde acá, acá, ¿no? Acá es. Ahí me parece, a ver este. Ya está, todo la menos está bien, ¿no? Ya, esa es la. Es para una X nada más, ¿ah? Ya, la media y la división estándar es de la columna, ojo, ¿ah? Ya, y acá, ¿no? Vamos a después calcular ahora multiplicar, hay que multiplicar todo por esto, ¿no? Por la división de esto. 1 sobre 2. 2 pi todavía encima, creo. A ver, vamos a. Ya. Ahí está, ¿ves? Acá está, ¿no? Allá, acá, allá, muchachos, acá. Esto lo hemos elevado al cuadrado. A ver, déjenme ver por acá. A ver, acá ya lo hemos elevado al cuadrado, pues. Entonces, este es acá nomás.
que borramos uno acá. Ahí está, ya. A ver. Ya. Listo, ahora todo eso hay que multiplicar por esto, pues 1, ¿no? Sobre la raíz cuadrada, ¿no? De 2 por pi, ¿no? Raíz cuadrada de 2 por pi multiplicado por la desviación estándar, ¿sí? Entonces, todo eso hay que agregar acá. Entonces, acá, probabilidad de Gauss, así le colocamos, 1 sobre mat.sqrt, ¿no? Dentro de esa raíz, ¿qué cosa hay? Dentro de esa raíz está 2 por mat.pi, ¿no? Y todo eso multiplicado por la desviación estándar. Sería todo esto. ¿Está? Y todo esto. Allá, espérense. Todo esto es exponente, ahora sí, ¿ya? Todo esto es lo que está debajo del 1, ¿ya? Raíz cuadrada de 2pi multiplicado por la desviación estándar. Y todo eso hay que multiplicarle por el exponente. ¿Ya? Y acá retornamos probabilidad de Gauss. Ahí está, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces, esta X ojo es para un elemento nada más, ¿sabes? Acá yo puedo calcular la probabilidad de Gauss, por ejemplo, de uno de estos elementos. Vamos a hacer el cálculo de uno de ellos, ¿ya? Voy a copiar todo, ¿no? Porque si no hay ningún error por acá. Por ejemplo, voy a agarrar un elemento acá. La media ya lo tengo. Ya lo tengo acá, la media, la desviación también. Ya. Y después, a ver, o si no voy a calcular, si no me jala acá la función, los calculo también, no hay problema. Acá calculo PX. Lo ejecuto. Ahí está, ¿no? Acá me dice, acá hay una falla acá. Float menos. Ya, esto, a ver, todo esto es la desviación, ¿no? Ya, todo esto, a ver, lo voy a colocar. A ver, voy a quitarle esto. Voy a copiar esto. Voy a copiar acá. Voy a colocarlo así.
Ya, esta media no me está dejando acá. Vamos a tomar esto. Voy a pasar MX y STD. MX STD. Ya, entonces me sigue saliendo un error acá. Este es el error. El error me dice, no soporta operaciones para tipo for. Ah, ya, este negativo creo que me está... Está obstruyendo ahí. ¿Qué? Voy quitando cosas acá. Allá este creo esa. Ahí ahora en PG se ha vuelto, ¿no? Menos MX, vamos por acá. Igualito es esto. Hay un problema con los operadores aquí. Que no me calcula esto. Use STD. STD. Ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, ahora sí voy a reemplazar acá todo lo que tenía acá, ¿no? Ahí está, muchachos, ya. Entonces, vamos a decir acá la probabilidad. Entonces, ahora sí voy a colocarle un elemento por acá. Lo copio y lo pego por acá. Ahí está. Y acá voy a decir la probabilidad es
la probabilidad. La probabilidad gaussiana. Ahí está, muchachos, un 0.26, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ya. Con la media y su desviación estándar presentes. Ya, entonces, esta probabilidad vamos a utilizarla para el cálculo de los demás elementos. ¿Ya? Listo, muchachos, les voy a pasar hasta acá, ¿ya? Este dataset también. Ya, vamos a colocarle acá Nay Valles verano, ¿ya? Para que es otro, ¿ya? No es el mismo del ciclo pasado. Listo, muchachos. Ahí está, ya. Ya hemos hecho los cálculos. Hemos separado por clases. A cada clase hemos hecho una sumarización que va a ser muy necesario para los cálculos de, digamos, de las probabilidades de todos los, de las columnas, ¿no? Ya. Listo, muchachos, mañana también nos toca a las 8, ¿no? Sí, profe. Ya, entonces mañana continuamos, pues. Ya. Listo, muchachos, nos quedamos acá. Nos vemos día de mañana, ¿ya? Chao, muchachos, cuídense, nos vemos, chao, chao. No se olviden sus trabajos, ¿ah? Mañana ya dejamos el tercer trabajo ya, ¿ya? Listo, nos vemos. Chao. Chao, profe. Ya, nos vemos. Chao, chao.